Hola, bienvenidos, buen domingo para todos, gracias por acompañarnos. Hoy les pido que se queden, porque vamos a visitar un par de departamentos espectaculares, tanto en estilo Pilar como en Casa Foa. Hoy vamos a hablar de humedades, no sé si les suena la palabra, hoy vamos a hablar de humedades también. Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas que hacen a nuestra vida cotidiana, como siempre. Tendremos también cocina para aprender a hacer alguna cosita rica. Que también es parte de nuestra casa, aunque no sea estrictamente arquitectónico, pero es parte de nuestra casa. Así que bueno, bienvenido, tenemos muchísimas cosas para hoy, así que vamos a arrancar ya. Me voy a sentar con nuestro primer invitado, no sé si es un invitado, porque es parte de esta casa, con nuestro amigo Marcelo Seya. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Juan Pablo? Marcelo Seya, arquitecto que se viene de Gálvez especialmente para... ¿En Gálvez la gente te comenta que te mira? Sí, mira, tiene una gran repercusión, yo te decía, son muchos los que... Los que te lo dicen y muchos los que te lo mencionan así al pasar, porque por ahí les da un poco vergüenza, digo, pero yo la verdad que me llevé una grata sorpresa. Me hiciste medio famoso ahí en Gálvez. ¿Tu mujer tiene un poquito de celo, así una cosita? No, no, todo bien. Viene como parte de la fama esto, pero bueno, no, faltaría. Gente, hoy con Marcelo Seya, ¿cómo me gustó la de los rincones? Mucha gente me lo comentó. Esto de los rincones que estuvimos hablando hace un par de programas atrás, estuvo muy bueno porque... Venía cargado de un montón de cuestiones, el tema de los rincones, cuestiones espirituales incluso. Pero hoy, ¿qué onda con la escalera? O sea, ¿dónde meto la escalera? Justamente. Bueno, hoy vamos a ser más concreto. Otro día vamos a volar un poquito más, pero la idea es hoy ser un poco más concreto. Vos sabés que lo que estamos en esto de diseñar, cuando tenemos que diseñar una escalera, nos enfrentamos primero con dos grandes problemas. El primero es... ¿Dónde ubicar la escalera? A mí a veces, yo lo cuento siempre como anécdota, la gente viene con su proyecto dibujado en un papelito con la distribución de los ambientes y cuando se trata de dos plantas, por lo general nunca me aparece la escalera dibujada. Entonces digo, no me la facilitan por ese lado. Yo le digo, che, ¿la escalera dónde la colocamos? Ah, no sé, ese es problema tuyo, me dice. Me muero. Eso en realidad habla de que la implantación de la escalera dentro de la casa es una cuestión a tener muy en cuenta y es complicado. Pero eso va a ser un tema que a lo mejor vamos a tratar en otra oportunidad. Yo lo que quería hoy contar es el otro gran problema que tenemos, que es cómo hacemos esa escalera, cómo la materializamos, cómo la terminamos, cómo queda a la vista. A mí lo que se me ocurrió hoy como posibilidad era traer dos casos distintos, de dos escaleras totalmente distintas, una entre sí y con la otra. Una le llamaríamos una escalera sólida y otra una escalera liviana. Para que vean cómo de la misma, o sea, cómo salvamos esto de la diferencia de nivel de dos formas totalmente distintas y quizás para los que están en esta discusión de estar haciéndose su casa o por empezar puedan llegar a clarificar un poco más algunas decisiones. A ver, vamos por el primer caso. Vamos por el primer caso. Ahí empezamos con algo. Ahí aparece. Bueno, mira, en realidad eso es lo que ves, es un enrejado que es parte de la escalera, el sostén de la escalera, que es hormigón armado. Vos vas a ver esa escalera así en bruto y vas a ver la parte, digamos, finalizada y vos vas a decir qué distinta que queda. En este caso, y me adelanto algunas cosas que vamos a ver, vos fíjate, eso va tomando forma, el hormigón ya está fraguado, eso es el sostén, sobre eso uno va a caminar, pero después se termina de esta forma. Epa. Revestida completamente en madera. Digamos, como tal estamos usando la madera como revestimiento. Y vos me dirás, ¿cuál es la ventaja? Mira, básicamente dos grandes ventajas. Primero, que es mucho más económica, porque la madera en sí es un material caro. Y por otro lado, que también para hacer una escalera enteramente en madera, vos tenés que tener carpinteros especializados. No cualquiera puede hacer una escalera en madera, enteramente en madera. Y esta forma de resolverla, digamos que te facilita la posibilidad de tener casi una escalera de madera, sin tener que recurrir a un especialista en su construcción, ¿no? Después, otra cuestión que tiene este caso que te traje, lo vas a ver, es una escalera de dos tramos. ¿A qué significa de dos tramos? Que vos salvás medio nivel con una tanda de escalones, llegás a un descanso y después tenés el otro medio nivel para subir a la planta alta. A ver, ¿cuál es, digamos, es una ventaja, una desventaja esto? Yo creo que básicamente es una ventaja y tiene un gran nivel de seguridad esto. Y ahora te lo voy a explicar y te vas a dar cuenta. No es lo mismo, vamos a dramatizarlo, caerse desde la punta de una escalera y rodar hasta abajo en un solo tramo, que tener dos tramos de escalera. Entonces, si bien uno puede pegarse un flor de golpe con un solo escalón,
si te toca la desgracia de tener que caerte, bueno, lo vas a hacer, digamos, vas a estar atajado por el descanso o no vas a haber subido demasiados escalones. Por otro lado, si pensamos que la escalera no solamente la sube alguien con que goza de plena salud, sino que puede haber personas mayores, puede haber chicos en la casa que por ahí les resulta un tema un poquito más complejo subirlas. Al tener dos tramos, el tener un descanso, el descanso le llamamos esa parte intermedia. Sí, claro. Donde vos podés acomodar el paso, entonces podés encarar como las dos subidas, las dos etapas de subida, de una forma un poco más tranquila. ¿Y esto que digamos estamos viendo, Marcelito, que estamos viendo ahí en mucho piedra o revestimiento? No sé exactamente. Mira, yo a eso quería llegar. Por fuera de lo que es la escalera propiamente dicha, yo ahí se usó algunos aditamentos, algunos elementos de diseño como para caracterizarlo. Vos fíjate, hay un fondo de piedra. Recién en la foto anterior veíamos esto también como anécdota, en un acercamiento, un detalle que descubrimos en sobre la marcha. Ahí está, ese detalle, exactamente. Vos fíjate que es una ostra fosilizada, lo que da la pauta, digamos, que lo que hoy estamos usando como revestimiento alguna vez fue parte de un lecho marino, ¿no? O sea, ¿qué aporta? Nada. Es un dato curioso. Es un dato curioso que lamentablemente lo descubrimos una vez colocado porque le podríamos haber dado una mejor ubicación, pero bueno, lo traigo como testimonio nada más. El hecho de revestir todo con piedra es como para darle un carácter distinto, digamos. Viste que la piedra se está usando mucho, uh-huh. En este caso es una piedra regular, bastante cortada en forma cuadrada. Qué bonito. Pero que ayuda a darle mucho carácter a esa escalera. Acompañado con una iluminación de difusores que le dan la iluminación general y destacan toda esa irregularidad propia de la piedra. En una foto también anterior se marca, hay una iluminación en el arranque sobre la pared, sobre los tres primeros escalones, como para dar un poco, anunciar el inicio de la escalera. Y después, como hablando de la iluminación también, es una escalera que tiene ventanas, de tal manera que te permite no solamente iluminar durante el día, sino que la subida sea, digamos, con vista al exterior, con lo cual la sensación de encierro y la sensación al subir la escalera es totalmente distinta. Bueno, ¿no? Esta es una manera de resolver el paso de un nivel a otro. Exactamente. Esto ¿hay otra? Esto es lo que yo te diría. Si tú tuvieras que resumir en tres adjetivos esto, es una escalera sólida, cálida por el uso de la madera, sólida por la estructura que tiene y rústica por el uso de la piedra en este caso. Uh-huh. Ahora, lo que se me ocurrió traer a mí es un caso totalmente distinto y ver cómo se puede salvar esto de las diferencias de altura de otra manera totalmente distinta. En este caso, en el anterior habíamos hablado que la estructura de sostén era un hormigón armado. En este caso sí. Es caño. Y ahí le pedimos a Mario, ahí está, exactamente el caso que yo les mencionaba. Es una escalera que tiene, si aquello era, yo te decía, sólido, esto era, es liviano. Hasta me da un poquito de miedo, te digo. Mira, en realidad, ¿un armado? Mira, yo te doy el caso. En realidad, en este caso, es una escalera de uso secundario, vamos a decir. Está armada en un comedor, pero sube a un entrepiso que se usa más esporádicamente como sala de juegos, como escritorio. Y digamos, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las ventajas respecto a la otra? Es exactamente igualmente segura. No hay ningún problema, vas a subir y bajar con total tranquilidad, no te vas a pegar ningún golpe. Tiene la misma relación de escalón, de alturas, niveles, todo exactamente igual. Lo que tiene como ventaja, vos fíjate que esta escalera es casi como que forma parte del mobiliario, del ambiente. Esto se arma en un taller el herrero lo arma de la suelda. En este caso la pintamos de un color, un gris acerado, y la contrapusimos con los escalones de madera como para generar esa cosa entre frío y cálido, digamos, a la vista. La misma madera que tiene los escalones se usó también en el mobiliario como para, digamos, integrarla dentro de la estética del ambiente. Quedó fantástico. Quedó muy linda, la verdad que quedó muy linda. Y fíjate, hay un detalle que no es menor, que no tiene, vos viste, los escalones tienen dos partes, la huella, donde vos apoyás el pie, y la contrahuella, que es la parte vertical. Claro. ¿No? En este caso no existe esa parte vertical. Y se hizo esprofeso así también, como para generar esa sensación de transparencia también. Digamos que la escalera no tenga una impronta tan pesada dentro del ambiente, ¿no? Y yo creo que se ha logrado porque, te decía, como ventaja,
es que vos la armás en el taller y venís al ambiente con unos tornillos al piso y a la pared, la está lista en poco tiempo. No tiene obra húmeda, como decimos los arquitectos cuando queremos complicar las cosas. La obra húmeda es, no tiene hormigón, no tiene agua, no tiene cemento, no hay mugre. Esto se arma en un rato directamente. Así que, y una última cosa con respecto a este caso. Al tener la parte de abajo libre, te permite, como en el caso que vimos, ubicar un mobiliario. Usarlo, poner un escritorio, poner un lugar para la compu, un sillón. Entonces, yo creo que vale como ejemplo estos dos opuestos para ver, porque por ahí ayuda a clarificar, sacar alguna idea. Sí, para el que esté en el baile este de tener que decidir, bueno, decir, ¿qué puedo hacer para mi casa? Ideas, que totalmente. Son dos formas distintas de resolverla, que las dos funcionan perfectamente bien. Y yo le voy a agregar una cosita más, sí, si me permitís. Dale, nosotros también estábamos pensando en una escalera, ya estábamos decididos a hacer arriba, una escalera. ¿Nosotros quién? ¿En nosotros, tu casa? Mi familia. Ah. Íbamos a hacer arriba. Hasta que alguien nos dijo, pero chicos, ¿ustedes cuántos años, digamos, tienen por delante? O sea, con 65 años estar subiendo, ¿no tienes posibilidad de hacerlo abajo? Y ahí cambiamos todo de vuelta. Y quedó... Porque la escalera es muy linda, todo muy lindo, hacemos arriba, abajo no. Pero subir una escalera con 60, 65, sí, no, y es, si es tenemos suerte tema. 70, ya no es lo mismo. O sea que también hay que pensar algunas otras cosas a veces en la escalera, ¿no? De eso vamos a charlar, porque yo siempre te voy a decir en otra oportunidad lo que yo siempre recomiendo a mis clientes en cuanto cuando se plantea una casa en dos plantas. De lo adelanto, digamos, por lo menos conservar un dormitorio abajo. Porque si te llega a tocar con todos los dormitorios arriba y a vos impedido de poder subir sanamente una escalera, estás frito. Así que yo creo que en este caso hay que tenerlo muy en cuenta. El decidir una casa en dos plantas no es una cosa menor, ¿no? Pero bueno, espero que haya servido. Me encantó. Aparte de dos cosas totalmente distintas, me encantó. Marcelito, gracias, como siempre. Bueno, no, por favor. Sí, y hablando de frito, yo quiero saber qué está pasando en la cocina. No sé si hay frito hoy. Está nuestro amigo Luchito, José Luis Pescatore, nuestro cocinero y amigo, haciendo de las suyas ahí. ¿Cómo estás, Luchito? ¿Qué tal, Juan Pablo? Bien, buen día. Mira, sí, algo de frito vamos a tener hoy. No mucho, pero algo va a haber. Muy bien. Hoy vamos a hacer una sopa de cebolla, de la cual vamos a usar, bueno, obviamente cebolla, panceta ahumada, manteca, aceite y después le vamos a agregar un poquito de crema, unos crutoncitos, unos pan tostado y quesito rallado. No es muy difícil la receta, sencillita. Lo que sí tienen que tener en cuenta por ahí la cebolla, tratar de conseguir estas que son más oscuras, más rojizas la cáscara, son más dulces. A más blanca la cebolla es más ácida, más fuerte. Si no consiguen esta, lo que pueden hacer después cuando la fritemos, ya vamos a ver, le agregamos un poquito de azúcar. Pero básicamente es eso lo que vas a hacer. Alguien me dijo alguna vez que la sopa de cebolla era riquísima. Nunca la pude probar. Bueno, siempre hoy tengo la oportunidad. Dale nomás, luz verde. Nosotros vamos a hacer la primera pausa comercial, gente. Tenemos un montón de cosas para hoy. No se vayan. Pausa, ya venimos. Dale.